Pues si os parece, cerramos este bloque y abrimos el tercero y último de este debate. Y es que en la actualidad la subrogación hipotecaria más demandada es la de cambiar una hipoteca variable por una fija. También existe la posibilidad de mantener la hipoteca variable, pero cambiarla de banco para conseguir un diferencial mejor. La pregunta entonces es, ¿qué tipos de hipotecas están ofreciendo actualmente los bancos en estas operaciones de cambio de hipotecas? Bueno, básicamente si, dependiendo de tu prioridad, ¿no? En este caso, si ya te viene bien el hecho de que tienes un variable, actualmente tendrás un diferencial más el Euribor que está en el mercado, pues ya te supone una hipoteca fija, está perfectamente en el mercado posicionada. O en el caso de que no sea una fija directamente, pues con un mixto, se le llama hipotecas mixtas, en las que tienes un plazo fijo de cierto tiempo, 5 años, 2 años, 10 años, y el resto vuelve a pasar a un variable. Normalmente estas hipotecas pues están bastante bien posicionadas en el mercado, ya que te proporcionan cierto tiempo, cierto plazo de estabilidad, ¿no? Sí, el hablar de cambiar de tipo de interés, creo que, como comentaba Andrea, lo que más solicitan los clientes es cambiar una hipoteca de tipo variable a fijo o de tipo variable a mixto, porque pues hace bastantes años sí que se podía ver cambiar una hipoteca variable a otra variable en la que pueda conseguir mejorar mi diferencial por esa mejora. Hoy en día creo que el tipo variable, si un cliente quiere cambiar el tipo de interés, es sobre todo por el miedo que le ha proporcionado el cambio que estamos sufriendo, y es más difícil ver que un cliente que ya ha sufrido un aumento en su cuota por el aumento del Euribor quiera cambiar la hipoteca por un tipo variable también. Por lo tanto, lo que más se están tramitando son los cambios a tipo fijo o a tipo mixto, que es un producto que se conoce menos, pero como explicaba Andrea, es un producto muy interesante para muchos clientes porque engloba los dos tipos de interés, tanto el fijo como el variable, siendo la primera parte fija, que es la que proporciona esa tranquilidad. Claro, te aventuras un poco a mantener los beneficios de ambos lados, ¿no? Al final venimos de un plazo en el que hemos tenido un diferencial y con el Euribor en negativo que nos beneficiamos todos, ¿no? Y ahora con un tipo mixto, por ejemplo, pues bueno, quiero tranquilidad en este próximo momento que viene y ya de resto pues sí que puedo tener un diferencial y a ver cómo viene el mercado en el futuro, ¿no? Claro, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Da un otro ángulo, porque siempre se habla de lo que los clientes preguntan, ¿no? Pero también tener un ojo proyectado en la historia y cómo cíclicamente están evolucionando la tasa fija, la tasa variable durante los años. Yo creo que la costa está empezando a mostrar que realmente hemos tocado el techo de donde está el tipo. Puede ser que va a subir un poco, pero ya la inflación se está creando. Puede ser paradoxalmente, no lo aconsejo, porque cada uno, cada cliente tiene un diferente tipo de a riesgo o a la propia comunidad personal, pero puede ser que paradoxalmente uno tenga el techo que un variable durante los próximos 3-4 años puede ser que va a ser una mejor oferta que un fijo. Yo sé que es bastante controversial, ancora no ha empezado a bajarse, pero ya cuando la inflación se esquía un poquito, puede ser que en los próximos quarter o en el next quarter también los bancos centrales empezarán a estimular la economía. Vamos a verlo, no se puede saber, pero esta posibilidad existe de una manera bien clara. ¿Y un banco se puede negar a hacer este cambio de hipoteca? ¿Y en qué caso se podría negar o se dan los casos de hacerlo? En el cambio te refieres, ¿no? Sí, exacto. En ese caso, nadie. Realmente el cliente como tal está en todo su derecho, en su pleno derecho de poderse cambiar, ya sea o hacer la subrogación o hacer el cambio de hipoteca cuando lo necesita. Aperturar una nueva hipoteca en cualquier otra entidad bancaria a modo de poder cancelar la anterior. Así que al final esto es un derecho que tiene cualquier persona, ¿no? Que tenga una hipoteca en este caso. Bueno, creo que no se puede negar a solicitar el cambio, pero el estudio del cliente, el estudio económico que el banco realiza para ese nuevo cliente,
es el mismo estudio que cuando pides una nueva hipoteca. Entonces, lógicamente, mientras el cliente cumpla los requisitos del endeudamiento máximo, el porcentaje máximo de financiación sobre el valor de la nueva tasación que comentaba Andrea que teníamos que realizar, mientras cumpla los requisitos económicos para demostrar que no hay problema con la devolución de esa cuota, el banco sí que es cierto que no se niega a ese cambio. Al final, como bien comentaban mis compañeros antes, es un cliente que ya tiene cierta trayectoria, que ya las entidades conocen cómo es como pagador, y es un cliente que el banco quiere, ¿no? Al final hablamos de un buen pagador que traiga la hipoteca conmigo para yo tener ese beneficio en intereses. Por lo tanto, mientras cumplan los requisitos económicos para el estudio económico que se le realiza, no suele haber ningún problema. Sí, realmente se cumple la parte del 2019. En un momento que un cliente encuentra una oferta, el nuevo banco tiene que comunicar al viejo banco que tiene la intención de pagar y liquidar esta hipoteca vieja. El banco viejo tiene en la ley todo el tiempo casa por responder positivamente o ofreciendo al cliente una mejora que el cliente puede elegir. La única gente que ha pagado el propio banco, si quiere ir al banco nuevo, es un tipo de problema. La ley de 2019 hace que el cliente siempre se puede mover en cualquier banco que busca y mover toda la hipoteca, siempre que el nuevo banco, naturalmente, la hipoteca por extinguir la vieja. ¿Querías añadir algo o no? No. Pues la última pregunta ya que os quería hacer es si consideráis, cada uno de vosotros, si es un buen momento para realizar un cambio de hipoteca. ¿Qué mejor momento que este para hacer un cambio de hipoteca? Básicamente estamos en un momento en el que deberíamos aprovechar hacer esa subrogación, ¿no? Hacer ese cambio de hipoteca antes de que nos suponga, porque viene lo que es la incertidumbre que está en el mercado, pero bueno, que tenemos opciones de soluciones para cómo salir del tema, ¿no? ¿Es buen momento? Por supuesto. Siempre es un buen momento, siempre que te acarree un ahorro, ¿no? En la cuota de la hipoteca o que te traiga algún ahorro en cualquier otra cosa que conlleve la operación hipotecaria. Así que buen momento seguro que es. ¿Tu opinión? Sí, estoy completamente de acuerdo. Es un buen momento si a mí me proporciona un beneficio esa hipoteca, ¿no? De lo que hablábamos antes de si yo tengo un tipo variable y este año he visto un aumento de 200 euros en mi cuota, como comentaba nuestro compañero, efectivamente es un buen momento. Si por todos los problemas que estamos sufriendo, la inflación, me iría muy bien poder ampliar 5 años más, 10 años más mi hipoteca y con eso reducir la cuota, también es un buen momento. Que tengo un tipo de interés muy bajo, puedo asumir bien la cuota, a lo mejor, y tengo un importe pequeño de hipoteca, a lo mejor no es un buen momento. Entonces, esto es un poquito teniendo en cuenta las necesidades económicas, los gastos que hay en casa, como bien comentábamos antes también, para la mayoría sí. ¿Y Estefano, tu opinión? Una vez más, claro, que si uno ha firmado una nueva hipoteca en el 2020 a una tasa fija de los 0,0, en un momento no le conviene, pero te comento que por toda la gente que está firmando hipoteca durante el 2022-2023, es un momento muy bueno. Por toda la gente que ha firmado hipoteca durante el 2017, son momentos muy buenos. Siempre es de entender que puede haber una competencia, un poco de a los bancos es muy positivo porque a lo mejor es tu mismo banco te baja por no perder de tu cliente. No olvidamos que seamos acostumbrados a cambiarse de tarjeta o de servicio, de compañía telefónica. La hipoteca no es nada más que financiero. Claro que da mucho miedo porque un importo valore muy, muy grande, probablemente la inversión es el gasto financiero más grande de una familia, pero en la realidad es un producto financiero que se puede cambiar de un banco al otro. Tiene que cambiar mentalmente verlo más en una práctica burocrática, porque un poco es burocracia, pero realmente es un producto que tiene que luchar como cliente, como usuario, pero tener las mejores condiciones.
Pues hasta aquí el debate. Muchísimas gracias, Andrea Gutiérrez, Ligi Luca, Estefano Escardia, por acompañarnos en el debate de hoy. Gracias a ti. Gracias a ti. I fins aquí. Gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més Parlant amb Crèdit.